¿Y qué onda mi gente YouTube? El día de hoy gente les traigo lo que es un nuevo video donde vamos a estar hablando acerca del nuevo pack de inicio de esta nueva temporada de Fortnite. Así es mi gente, esta nueva temporada de Fortnite nos trajo lo que es un nuevo pack de inicio donde vamos a estar hablando acerca de todo lo nuevo que nos ha estado trayendo esta nueva temporada. También voy a estar hablando gente si este pack de inicio pues vale la pena o no, vale la pena que lo compren o no. Vale la pena que lo compren, para que se queden a ver este video hasta el final, que lo estaré agradeciendo un montonazo. Recuerden que si les gusta el video, recuerden dejar un buen like y suscribirse, que es completamente gratis y me estaría apoyando bastante al canal. Así que mi gente, recuerden apoyarme en la tienda del Fortnite con código ALZO, que esto me estaría apoyando un montonazo en verdad. No saben gente cuánto me apoyan si por ahí dejan su like y dejan un comentario positivo ahí abajo en la caja de comentarios. Pues mi gente, para los que no sepan, el día de ayer estuvimos regalando el pase de batalla. Recuerden que si quieren que haga otro sorteo o que si quieren que hagamos un sorteo de este nuevo pack de inicio que va a estar disponible en la nueva tienda del Fortnite, pues mi gente, recuerden usar código ALZO en la tienda del Fortnite en forma de apoyo y recuerden usar los requisitos de ahí abajo de la descripción, que lo agradecería un montonazo en verdad. Así que mis panas, pues el día de hoy vamos a estar viendo si es que vale la pena este nuevo pack de inicio. Y mi gente, si me creen que los sorteos aquí en el canal son falsos, si no me creen que son reales, pues el día de hoy les voy a traer el tema, mis panas, de cómo conseguir, o más bien de si vale la pena este nuevo pack de inicio. Y si no me creen lo de los sorteos, pues les dejo un clip por aquí del directo extraído cuando entregamos el pase de batalla. Con los pavos te compres algo con mi código al menos, bro. 174. A ver, realizamos la compra. Ahí. Compró chat. Ya se compró chat y enviando regalo, gente. Como pueden ver, por usar código ALZO y ver mis directos, gente, pues se ganan ahí el pase de batalla. Ya le enviamos el pase de batalla al Nikes, el ganador, gente, de este sorteo. Y bueno, mi gente, una vez haber mostrado este clip para que vean que es completamente real, vamos a iniciar con lo que es este nuevo video, que la verdad está bastante épico y va a estar bastante, bastante cargadito. Y bueno, mi gente, el nuevo pack de inicio llamado Habitante del Vacío, o en inglés sería Voidlander Starter Pack, que es el habitante del vacío, mi gente, en español. La verdad, gente, que este nuevo pack de inicio tiene bastantes cosas interesantes por mencionar. Como pueden estar viendo en la imagen, este pack de inicio, como cualquier otro, nos va a estar trayendo lo que es un skin gratis junto con pavos gratis. Es decir, nos van a estar dando lo que es un skin completamente gratis junto con 600 pavos, que la verdad, gente, tiene un precio bastante, pero bastante accesible. Muchos estarán preguntando cuál es el precio de este pack. Y si nos vamos, mis panas, a lo que es el precio del Starter Pack anterior, podemos ver, gente, que normalmente los precios son similares. Como pueden estar viendo, el Starter Pack anterior tiene un precio de 83 pesos o casi 4 dólares americanos. Por lo cual, gente, el otro Starter Pack que también va a tener ese precio de lo que son 83 pesos. La verdad, gente, que consiguió, considero que por 600 pavos y aparte, gente, por una skin, la verdad que considero que vale bastante la pena en cuestión de precio, ya que no se me hace una cuestión cara. Y muchas veces, gente, nosotros tenemos de que 200 pavos o de que tenemos 300 pavos y sale un skin de 800. Y obviamente, pues nos gustaría a completar lo que es, gente, alguna skin. Entonces, mi recomendación es que sí lo compren, debido a que pues están dando 600 pavos por la mínima cantidad de 4 dólares. En vez de que estés gastando más de 7 u 8 dólares por 1000 pavos, pues la verdad que vale bastante la pena, ya que se acerca bastante a los 1000 pavos. Y 600 pavos, pues te pueden estar ayudando un montonazo. Entonces, en cuestión de precio, mi gente, yo le doy un 9 de 10. La verdad que los starter packs se me hacen una pieza fundamental en Fortnite, se me hace algo bastante único, algo bastante clave, algo que la verdad sí puede funcionarnos, algo que de verdad ayuda a la comunidad de Fortnite. Por lo cual, pues si lo llegan a comprar, gente, ese es uno de los primeros puntos que considero que este nuevo starter pack vale la pena comprarlo. Así que mis panas, pues recuerden que si lo llegan a comprar, recuerden utilizar código ALZO
en la tienda del Fortnite, que pues eso me estaría apoyando un montonazo. Y ya saben, gente, que pues si apoyan ahí con el código de creador, estaremos haciendo lo que es un sorteito de este nuevo pack de inicio para todos aquellos que quieran obtenerlo. Pues la verdad, gente, que va a estar bastante, pero bastante épico. Y muchos me estarán diciendo: Alzo, pero es que el pack de inicio no se puede regalar, porque en el video anterior del anterior pack de inicio yo había comentado que iba a ser un sorteo de esto, y muchos me estuvieron diciendo: Alzo, que cómo lo vas a regalar, que no se puede regalar, que no sé qué. Mi gente, yo sé, gente, que no se puede regalar, pero se puede mandar el dinero, por lo cual yo estaría mandando el dinero al ganador del sorteo del pack de inicio para todos aquellos que lo quieran conseguir gratis. Y pues mi gente, evítense esos comentarios aquí en mi canal. Si quieren conseguirlo, si quieren ganarlo, pues nada más lo único que tienen que hacer, hacer los requisitos de la descripción, gente, para entrar a lo que es este sorteo, ya que este pack de inicio va a estar disponible el día de hoy en la tienda del Fortnite. Y pues bueno, mi gente, como comenté, la verdad que está bastante épico. Y en cuestión, gente, de lo que es el diseño que tiene, en lo que tiene, gente, lo que es el diseño de este nuevo pack, la verdad que considero que vale bastante, bastante la pena. Me gusta muchísimo el tema de esta skin, me gusta muchísimo el diseño que tiene. Me recuerda ya a un pack de inicio anterior que ya teníamos anteriormente. La verdad, gente, que en cuestión de este pack me parece muy, muy interesante todo lo que ha sacado. La verdad que está bastante bueno, está bastante épico. No sé qué opinen ustedes, ahorita voy a estar mostrando un poco de gameplay, más que nada pues para que lo vean un poquito mejor. Y mi gente, de aquí le quiero mandar, gente, el agradecimiento y los créditos a Dr. Cacahuete, que son más que nada de los clips que voy a estar sacando, lo que es el gameplay de Casillero y de todo eso. Así que thanks, Dr. Cacahuete, por por subir este tipo de contenido. Igual dejaré sus redes sociales por ahí abajo en la descripción para que vayan y le echen un ojo. Y pues como comenté, gente, en cuestión del pack, la verdad, como menciono, me parece bastante épico. Voy a estar haciendo un análisis desde lo que es el casillero. La verdad, gente, que el tema de la skin en el casillero tiene bastante, bastante, se me hace bastante, bastante bueno, la verdad, este nuevo pack. Se me hace una skin que no se me hace muy estorbosa a la hora de estar jugando con ella, por lo cual en cuestión de jugabilidad, gente, yo sí le doy un 8 de 10. Les digo, a lo mejor no me gusta lo que es mucho el diseño, pero lo que podemos estar viendo en el video, esta skin va a tener dos variantes. Entonces, mi gente, por $4 o por 80 pesos tener prácticamente dos skins, considero, mis panas, que es bastante profit, es bastante recomendable que lo lleguen a comprar, ya que te están dando dos skins por casi $4 más 600 pavos. Y gente, como vuelvo a decir, en cuestión de gameplay me parece una skin bastante, pero bastante épica. La verdad que me gusta mucho. Lo que no me gusta tanto es el tema del pico y la mochila. A esos, gente, sí les pongo un 4 de 10, no me terminan de convencer bastante. Les vuelvo a decir, como le he dicho en todos los videos, esta opinión, gente, es personal mi opinión. Tú puedes decir: no, pues está épica, pues está chida, pero no, gente, a mí en general el tema de la mochila y el pico no me agradan del todo. La skin en el diseño tampoco me termina de convencer, pero mi gente, la verdad que es una skin prácticamente gratis más 600 pavos, prácticamente estás pagando los 600 pavos y te están regalando una skin que la verdad, gente, pues no se me hace la gran cosa la skin en cuestión de diseño, pero pues es una skin única y a fin de cuentas es una skin exclusiva. Es decir, mis panas, que pues te sirve para coleccionar los packs de inicio, ya que no volverá a salir más que en esta temporada, que la verdad, gente, pues está bastante épico y pues tiene dos estilos. La verdad, gente, para outfits, me gusta muchísimo para el tema de los outfits, de las batallas de outfits, por lo mismo de que tiene dos estilos. No sé qué opinen ustedes, pero la verdad, gente, en cuestión de la skin, en calificación general, le voy a poner un 7 de 10, y debido a que la jugabilidad se me hace buena, el diseño no me agrada del todo, el precio, gente, se me hace bastante bueno por el tema de la skin. Así que, gente, en conclusión, ya saben que normalmente cuando las skins tienen una calificación menos de 7, menos de 5, no valen la pena. Pero como en este caso la skin sacó 7, 7.5, que es la calificación que yo le doy en lo personal, pues mi gente, la verdad, gente, que considero que sí vale la pena por el simple hecho de los pavos, mis panas. Así que nada, gente, espero les haya gustado, espero les haya servido este video como para guía, para ver si lo quieren comprar o no. Y mi gente, pues recuerden dejar un buen like, recuerden compartir y recuerden, gente, suscribirse y toda esa onda. Y si lo llegan a comprar, recuerden usar código ALZO en la tienda del Fortnite. Nos vemos dentro de muy poquito, mis panas. Chao.